Hasta ahora no tenemos una gran cantidad de información sobre el apuñalamiento de Harriet Patrick, pero siento que estamos cada vez más cerca. En su corta estadía en Concordia, la víctima conoció a varias personas, y una de ellas la mató. Florcy, el apellido de la víctima es Patrick, ¿correcto? Hay una señorita Patrick en problemas en el mercado. ¿Una señorita Patrick? Debe ser la prima de la víctima. Florcy, vamos a ver qué está pasando. En el mercado... Tu pariente era un monstruo. ¿Pero qué dices, arpía? Mi prima era un pan de Dios. Un pan de Dios era un demonio disfrazado. Era una desquiciada. Vete de mi puesto. Era una asesina. Por favor, damas, cálmense. No me calmaré nada. La pariente de esta mujer mató a mi familia. Señora, el fuego del incendio le debe haber nublado el juicio. Explíquele las acusaciones al vicedirector Florcy. Excelente idea, Florcy. Si la prima de la víctima tiene un puesto aquí, Harriet debe haber venido del mercado. Busquemos pistas. Señora Gelber, ¿acusó a la difunta Harriet Patrick de haber matado a alguien? Sí, mi Esther, reducidos a cenizas. Señora Gelber, intente calmarse. No sabemos qué ni quiénes son Itzik y Heather. Era mi familia. Esta muñeca es lo único que me queda. Mi marido y mi bebé no están más. Se perdieron entre las llamas. Y la culpa es de Harriet. Tiene la culpa de todo. Flor, si esta mujer, esta pobre mujer está desbordada por la angustia. No nos dirá nada mientras siga en este estado. Thank you.
¿Encontraste una navaja automática en el cesto de basura? Jersey, sabemos que Harriet fue apuñalada. Esta podría ser el arma homicida. Rose, nuestra experta en armas, podrá decirnos si usaron esta navaja automática para cometer el asesinato. Su conocimiento en armas infunde miedo, es a decir verdad. El marinero de la foto es un tal Aidan Moran. Debemos interrogarlo de inmediato sobre su afecto por la víctima. Señor Moran, vicedirector Flores encontró una foto suya. Parece un regalo para Harriet Patrick. Ay, Harriet, es tan hermosa, joven y llena de energía. Ya no, la asesinaron esta mañana. ¿La mataron? No. ¿Quién podría hacerle daño a una criatura tan dulce? Eso es lo que estamos investigando. ¿Qué también conocía la señorita Patrick? La conocí en el barco que la trajo a Estados Unidos. Le prestaba mis botas bonitas cuando el mar se ponía bravo. Fue amor a primera vista, se los aseguro. Le tocaba melodías románticas con el violín. Quise darle esta foto para que me recordara, pero no volví a verla. Señor Moran, olvídese del llamado de alta mar por el momento. Deberá quedarse en tierra firme hasta que lo descartemos como sospechoso del asesinato. Jersey, qué gusto verte. Tengo buenas noticias que contarte. La navaja automática que encontraste en el cesto de basura del mercado es el arma homicida. La forma de la hoja coincide a la perfección con las heridas infligidas en el cuerpo de Harriet. Además, le pedí a Viola que analizara la sangre. Descubrió que contenía una mezcla de cerveza negra y jugos de carne. ¿Carne y cerveza negra? ¿Nos estás diciendo que el asesino comió pastel de carne y cerveza negra antes de matar a Harriet? ¡Qué horror! Este caso es cada vez más atroz. Debemos conseguir más pruebas. Tienen razón, Flossie. Sabemos que dos de los sospechosos viven en la misma casa. Amerita otra requisa. Manos a la obra.
jazz, trompeta. Uy, de re. Ay, odio que me pase eso. Globo terráqueo. Tortilla, zapato. Guante, cerveza. No, vaso de whisky. Panqueques, aretes. Tetera. Ya lo vi. Ya lo encontré. Flor, ¿si de verdad crees que esta hermosa caja de madera luce sospechosa? Es cierto que una cerradura tan complicada podría indicar que encierra objetos de valor. Quizás puedas abrir la caja y ver qué hay adentro. Uno nunca sabe qué pistas puede encontrar un papel roto hasta verlo tal como era. A ver. No. Este es. Yes. Ay, caray. La caja que abriste contiene los documentos de identidad de Harry Patrick. ¿Qué harían sus documentos bajo llave en la casa del señor Trefusis si la víctima no fue bien recibida? Me aborrece la idea de volver a hablarle al ogro de ese de Oscar. Flor, sí, pero debemos resolver el caso. ¿Qué onda? ¿Será algo del señor este? ¿La víctima? Me tienen más con intriga esto. Señor Trefusis, cuando hablamos por primera vez, nos dijo que no le abrió las puertas a Harry Potter, pero encontramos sus documentos de identidad en su casa. Veo, bueno, finalmente vi las ventajas de tener a una joven en la casa y terminé contratándola. Supuse que una irlandesa sabría cómo hacer un pastel de carne y cerveza negra como Dios manda. Los de Colin son incomibles, aunque piense que sabe cocinar. Le di una oportunidad a la señorita Patrick, pero me negué a pagarle hasta que hubiera demostrado sus habilidades. Me quedé con su documento de identidad como garantía por su servicio. ¿Le negó su única forma de identificarse ante las autoridades? Señor Trefusis, no lo puedo creer. ¿Se creía su dueño? Era su dueño de algún modo. Tenía obligaciones para conmigo. Será rico, pero no tiene honra, señor. Que tenga un buen día. Es verdad. Qué feo pensar que en esa época realmente era así. Las personas pasaban a ser esclavas. Qué feo. Qué feo habrá sido en aquella época, la verdad. No, me equivoqué otro. A ver, che. Vamos a armar. Es un cartel de Se Busca. ¿Qué diablos hacía en la casa de Oscar Trefusis? Ahora que lo mencionas, el tipo de la imagen se me hace familiar. Si le sacas el bigote y le pones cabello rubio. ¡Ay, caray! Es Colin James. Flor, sí, debemos interrogar a Colin James sobre su pasado. Señor
señor James dice, el director Flossy descubrió un cartel de Se Busca de un hombre llamado Jimmy Muxey Collins. Tenía esperanza de que no hurgaran en mi pasado. Solía robar, en su gran mayoría, robos armados. Era un monstruo. La señorita Patrick encontró el cartel y me interrumpió al respecto. ¿La Inquisición se puso violenta? No, dije que había encontrado el buen camino. El padre Donovan me ayudó a redimirme. Soy otro hombre, por dentro y por fuera. Volví a nacer. Trefusis tiene un corazón bondadoso y me recibió con los brazos abiertos. ¿Corazón bondadoso? ¿Brazos abiertos? ¿Trefusis? ¿Espera que le creamos? Ustedes no lo conocen como yo. Es un hombre muy generoso. Me dio ropa nueva y botas Wellington. Hasta me regaló un violín para que tocara música, siempre que no fuera irlandesa. Siempre y cuando no le haya dado una ventaja automática, no le robaremos más tiempo, señor James. Pero no se vaya lejos. Quizás tengamos otra charla. Más tarde en el dirigible, no siento que estemos más cerca de atrapar el sujeto que apuñaló Harriet Patrick. Collins Jam tiene un pasado turbio como ladrón. Qué reconfortable es saber que Trefusis considere contratar a un delincuente, pero no a una joven irlandesa. Trefusis no cogió a Harriet, pero no tuvo problemas en tratarla como esclava. Pero si Trefusis consideraba a Harriet Patrick propiedad suya, ¿qué habría pasado matándola? ¿Qué habría ganado matándola? Flores y los bomberos se comunicaron con el dirigible. Al parecer, no pueden apagar el incendio. La escena del crimen se consumirá en llamas. Bueno, chicos. ¿Qué pasará con el asesinato de la joven Harriet? Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo video. Y no se olviden suscribirse, darle like y, por supuesto, estar al tanto todos los días de los nuevos videos. ¡Chao!